esa relación que puede ser muy compleja y varía muchísimo. Este es un nido de carne que yo llamo nido de mis entrañas. De alfileres, y se llama nido del dolor. Está hecho con comida de gatos. Y se llama nido de debilidades. El nido está hecho con papel celofán. Y es un nido un poquito artificial. De nubes. Se llama nido de nubes. Este es el nido de la pasta. Este nido está hecho con bastoncillos y lo llamo el nido de la higiene. El nido de los cuidados constantes. Está hecho con cuerda y lo llamo un nido rudimentario, porque es así muy tosco. En estas fotos son momentos de felicidad. Que es de la Miss España de 2006. Y ella dice: es de migrante perder la corona de Miss por ser madre. Así piensa Miss Cantabria en 2007. Ángela Bustillo, en la foto con su hijo, quien ha decidido llevar a los juzgados el certamen de Miss España tras haber sido desposeída de su corona por ser madre. Y esto es un artículo bastante reciente del País que dice: ¿madre o trabajadora? El 60% de las mujeres afirma que la maternidad obstaculiza su carrera. Ahora que estamos en campaña electoral, están los políticos muy preocupados por el pleno empleo de la mujer y quieren conseguirlo para dentro de muy pocos años. Y solamente digo que sería muy positivo también intentar conseguir el pleno, la plena implicación de los hombres dentro de casa, no solamente de la mujer fuera de casa. Ayudaría mucho. Thank you.
14 meses di el pecho a mi hijo cada 3 horas, 8 veces al día, 5 minutos en cada pecho. Aproximadamente 33.600 minutos pasamos así juntos, unidos por la necesidad y el placer. Son 560 horas amamantando, llenas de sensualidad. Y 4 años después, durante 2 años enteros, le di el pecho a mi hija. Cada 3 horas, 8 veces al día, 5 minutos cada pecho. Aproximadamente 58.400 minutos, que vienen a ser 973 horas. En total me he dedicado 1.533 horas a amamantar sin parar, que son casi 64 días ininterrumpidamente. Más que 2 meses de mi vida me he pasado así. Ha sido una época inolvidable, impregnada por la responsabilidad de alimentarme bien, no tomar ni alcohol ni drogas, y así adelgacé casi 13 kilos. La lactancia estrechó aún más un vínculo ya fuerte en sí y nos produjo a ambos un bienestar inmenso.